Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de culto unido en oración entre la Iglesia Cristiana Camineña y la Iglesia del Aposento Alto. A la vez, darles la bienvenida. Veo a muchos conectados de ambas iglesias y qué placer y gozo disfrutar este tiempo con ustedes en oración. Nos gustaría observarlo y a la vez darle la bienvenida a todos los que nos siguen por Facebook, siguiendo la página, y estamos en el culto unido de oración. Y bueno, hoy va a ser una reunión quizás no muy normal de las que tenemos, donde se estructura un formato, pero nos gustaría compartir contigo un tiempo en comunión con el Señor, orando, intercediendo unos por otros. Hay muchas peticiones que se han expuesto para poder apoyar en oración y esperar, ¿no?, en la voluntad del Señor que sean contestadas. Pero antes de empezar nuestra reunión, me gustaría compartir un pasaje bíblico, lo cual quiero que vayas preparando tu corazón para nuestro Señor. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 16, lo cual nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y en esta noche quiero que tú pienses en qué condición te encuentras, te encontrabas, qué condición vivías tú antes de conocer a Cristo. Y aquellos que no conocen a Cristo, ver la condición humana que tienen de estar separados de Dios. Y acompáñame a cantar una de las grandes verdades a nuestro Señor. Para mí, para cada uno de nosotros, y es por eso que en esta noche quiero que reconozcamos cuál fue nuestra condición. Sin él nada podíamos hacer. ¿Qué te parece si empezamos encomendando este tiempo en oración a nuestro Dios? Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos
dado la oportunidad de congregarnos en tu voluntad en este tiempo. Dos iglesias unánimes venimos reconociendo que como humanos la condición pecadora que teníamos no nos hacía aceptos ante ti. Estábamos destituidos. Pues hoy venimos y reconocemos ese sacrificio que hiciste por nosotros ahí en la cruz, al darnos la entrada contigo. Y hoy vamos a orar agradeciendo y reconociendo a la vez nuestra condición y poder depender de ti. Dejamos en tus manos el tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, darle la bienvenida a las dos iglesias, tanto del Aposento como de la Cristiana. Quisiéramos verlos, por favor, ahí conectados. Saludos a la distancia también nuevamente a los que nos siguen por Facebook. Bueno, continuando a preparar nuestro corazón, a entrar en oración, la siguiente canción habla de ser renovados, ¿no? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. En esta noche te animo a poder confesarle todo a nuestro Señor, dejar todo en sus manos y Él sea obrando en tu vida. Buenas noches a todos. En esta noche, para comenzar, pues necesitamos comenzar con confesión. Y quisiera que leamos juntos en Amós capítulo 3, versículo 3, qué dice este versículo, y meditemos confesión, qué significa. Amós 3, 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es una pregunta muy sencilla que Dios le hace a su pueblo. ¿Y por qué escogí este versículo para hablar de confesión? Porque confesar significa hablar lo mismo, estar de acuerdo con. En este caso, cuando nosotros confesamos a Dios, hablamos lo mismo que Dios.
estamos de acuerdo con lo que Dios dice. No venimos con excusas, no venimos a razonar, no venimos a justificar, venimos a escuchar lo que Él dice y hablar lo mismo. Estar de acuerdo con Él, darle la mano y decir, acepto las condiciones. La traducción de este versículo en el lenguaje actual dice, si dos personas andan juntas, es porque están de acuerdo. Andar significa trasladarse de un lugar a otro dando pasos. Tres sinónimos que me gustaron de andar es caminar, pasear y marchar. Tres verbos que nos hablan de nuestra relación con Dios, de estar de acuerdo con Él, de confesar a Dios. Caminar significa seguir un curso, proseguir a un fin, recorrer una distancia. Pasear es un relajamiento, se hace por placer, diversión y explorar. Marchar viene del lenguaje militar, que es marchar en conjunto, en tropa, en grupo, caminar con orden bajo un militar, bajo un comandante. Estos tres verbos nos enseñan qué es andar, qué es estar de acuerdo con Dios. Tenemos un destino para llegar, tenemos una compañía que disfrutar y tenemos un comandante que seguir, porque también en este camino hay batallas. Y necesitamos, como Josué, antes de la batalla, y se encontró con un soldado que era el príncipe del ejército de Jehová, inclinarnos ante él y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué es importante estar de acuerdo con Dios? Confesar. Bueno, Isaías 59:2 nos dice, vuestras iniquidades han venido a ser una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, de modo que Él no oye. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, hacen una muralla, hacen una separación entre un Dios santo y yo. Necesitamos en esta noche derribar esa separación, porque si no, estas palabras que vamos a decir, que no estoy hablando de las palabras audibles, algunas oraciones van a estar en el corazón. El versículo dice, Él no oye. Cuando confesamos, tenemos que saber qué es lo que Dios, a dónde Dios quiere que lleguemos para caminar con Él. Necesito disfrutar, como en un paseo, su compañía. No se puede caminar, bueno, se puede, pero qué feo es estar junto a alguien que no se disfruta la compañía. Necesito, como dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Necesitamos que su compañía sea un deleite en nuestras vidas. Caminar con Dios, que no sea una obligación, que no sea algo que hacemos por conveniencia, a ver qué puedo sacarle esta noche a Dios, porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestras motivaciones. No podemos engañarle. Si en esta noche no disfruto, si no me deleito en Él, pues Él no va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y necesitamos escuchar sus órdenes. Él es el capitán. Él es el Dios de los ejércitos. Yo solamente soy un soldado
que más de las veces caí herido por apartarme, por no seguir sus indicaciones. Entonces, Primera de Juan 1:9, versículo muy conocido, nos dice que si confesamos nuestros pecados, nuevamente, si yo hablo con Dios acerca de mis pecados, tengo que estar de acuerdo con Él en lo que Él llama pecado. No puedo darle mis razones de por qué actúo así, yo nací así, así ya nadie me va a cambiar. Necesito estar de acuerdo con Dios, y si Él dice que no es bueno, entonces oramos, confesamos y cantamos como hemos dicho: Señor, renuévame, necesito más de ti. Si confesamos nuestros pecados, si yo me pongo de acuerdo con Dios en lo que Él dice que es pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos. Es fiel porque lo ha prometido. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay pecado que su gracia no pueda cubrir. Y es justo. Esto es una maravilla. Que sea fiel es maravilloso, pero que sea justo para perdonar mi maldad es aún más maravilloso, porque significa que alguien tuvo que haber pagado para que yo reciba esa justicia, porque yo no podía obtenerla por mí mismo, pero Dios hizo el trámite en la cruz para que fuera justo, no solamente, como siempre he dicho, como un abuelito chocho que consiente a sus nietitos y les perdona todo. No, Dios nos ama, pero nos ama con justicia. Y mi pecado recibió castigo. No lo recibí yo, pero Él hizo el trámite en su Hijo para que Él pudiera perdonar mis pecados con justicia. Y Dios hace dos cosas. Nos perdona, queda borrado, pero también la otra maravilla dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Se imaginan que nosotros, como hijos de Dios, caminando con Dios, nos apartamos y caemos en el lodo? Bueno, nuestras ropas quedan manchadas. ¿Cómo sería que un padre le diga a su hijo que se ha caído en el lodo, te perdono, pero lo deje así? El padre no hace eso. El padre levanta al niño, perdona su mala decisión, pero también le cambia las ropas, también lo limpia, no lo deja sucio para siempre. Dios, como nuestro Padre, nos perdona y nos limpia. Nos quita ese lodo sucio, nos da ropas nuevas para de justicia, para caminar con Él. Hermanos, en esta noche, antes de comenzar, ¿qué me separa de Dios? ¿Qué necesito yo decirle a Dios? Estoy de acuerdo con lo que tú dices. No voy a poner más razones, excusas, objeciones, pretextos. Señor, confieso, estoy de acuerdo con lo que tú dices y quiero caminar contigo, quiero pasear contigo, quiero marchar contigo, quiero llegar al destino que tú tienes para mí. Quiero disfrutar y deleitarme de tu compañía y quiero recibir las órdenes de marchar para ganar la batalla. Hermanos, dediquemos un tiempo ahorita individualmente, ahí donde estás, y ponte de acuerdo con Dios. Hablemos el mismo lenguaje que Él habla, confesemos nuestros pecados. Hay promesa de perdón y de limpieza. No hay pecado que Él no pueda perdonar, y su gracia que no pueda cubrir. Así que confesemos un rato, ahí donde estás, hablemos con Dios.
mi alma se saciará tan solo de tu amor y de tu verdad. Eres tú para mí, rocío matinal, consolador. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Eres todo en mi ser, mi apoyo, mi sostén y un amigo leal. Encontré salvación, ternura y protección en ti, Señor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. De mañana te adoraré y con mi canto te alabaré. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Al ponerse el sol, mi voz elevaré por tu favor. Bien, hermano, quería leer este pasaje también en Salmo 103, una expresión de gratitud al Señor por el perdón que Él nos ofrece y es tan grande, ¿no? Bueno, Salmo 103, verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y cuando experimentamos el perdón de Dios, pues nuestra alma queda agradecida, como el salmista aquí dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Qué lindo, ¿no? Que podamos ahora también seguir alabándole al Señor, tanto beneficio, tanta misericordia, perdón que nos ha extendido Él. Bueno, esta canción que vamos a continuar alabando al Señor dice: recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón
salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción en son de adoración. Gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz, cuando su sangre del amor por todo pecador consumado es declarado y la salvación nació. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esa canción en son de adoración. Gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecador consumado es declarado y la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción. Gloria al Cordero que murió cuando su sangre derramó por todo pecador consumado es declaro y la salvación nos dio. La salvación nació. Y la salvación nació. Buenas noches, hermanos. Después de haber tenido el tiempo de confesión personal, ¿no? Donde vemos y hemos escuchado, ¿no? Que el Señor nos perdona de todo lo que podíamos haber hecho y Él es fiel y justo, ¿no? Y ahora vemos que tenemos razón para poder dar gracias, para poder adorar. Tenemos una razón más que suficiente para poder acercarnos en oración y agradecerle por toda la eternidad y darle la gloria y la honra. Antes de orar, me gustaría que leamos Isaías, el capítulo 25, el versículo 1, dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Oremos entonces, y este tiempo, acompáñenme a orar desde allí, desde casa, y demos gracias a nuestro Dios, y adorémosle también en este momento. Oremos. Padre eterno, estamos agradecidos porque un día entregaste a tu Hijo en una cruz en lugar de nosotros. El pecado nuestro nos separaba de ti. Pero gracias Señor, porque Jesús es el camino que nos lleva a ti. En esta noche, Señor, simplemente nos inclinamos, nos ponemos a tus pies, sabiendo que el Dios, el creador de todo lo que nosotros podemos ver, el creador del universo, y como dice Génesis, simplemente
bastó una palabra tuya para que se hagan las cosas. Aquel Dios todopoderoso un día vino a este mundo para ofrecer sacrificio para que nosotros, separados y pecadores, podamos tener la oportunidad de estar cerca tuyo, Señor, hacernos hijos y tener otra posición en la cual nos acercamos y podemos clamar, como dice tu palabra, Abba Padre. Gracias, Señor, por tan grande privilegio, y cada vez que nos acercamos y vemos nuestra vida, simplemente decimos, nosotros no merecemos esto. Nuestra posición es otra, gracias al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Señor, simplemente queremos darte la gloria, la honra, queremos adorarte porque has hecho mucho por nosotros y nos has llevado a lugares celestiales que no podríamos haber alcanzado por nuestra propia cuenta. En esta noche, Señor, como iglesia, no solamente clamamos para pedirte perdón, sino que en esta noche, Señor, te adoramos y te damos las gracias por todo lo que haces y has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar el himno que dice: yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo orar del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, la voz del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiere trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hermanos, esta mañana mientras leía y hacía mi devocional, me encontré con algunos versículos que fueron de bendición para mi vida. Quería compartirlo con ustedes. El Salmo 89, del versículo 11 al 15, dice así: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y el Salmo 86, el versículo 7, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y lo lindo, hermanos, es que nosotros tenemos un Padre que escucha nuestras oraciones.
y podemos acercarnos con confianza. Y es un Padre tan poderoso, es el amo del universo, el soberano de toda la tierra. Y aún en la situación difícil tal vez que estamos pasando por la pandemia, por la salud, por la economía y por muchas otras preocupaciones que están tal vez en nuestra mente y a nuestro alrededor, nosotros podemos confiar en que el Señor sigue en control y que también oramos a un Dios que responde nuestras oraciones, un Dios que nos acompaña aún en medio de las pruebas, ¿no? Y es por eso también que eso nos lleva, como decía nuestro hermano Kleber, a un corazón con gratitud y también un corazón que quiere servirle, ¿no? Como hemos cantado, yo quiero trabajar por el Señor. Y hermanos, esta es una reunión que estamos disfrutando, la comunión con orar como iglesia local aquí en Camiri, tanto en la iglesia de la cristiana como del Aposento Alto. Y tenemos varios motivos para compartir y vamos a tener un tiempo especial en el que nos vamos a dividir en grupos, hermanos, y el encargado de la plataforma nos va a dividir a una sala donde vamos a poder orar un poco más específicamente por los motivos de oración que ambas iglesias han compartido para que podamos hacerlo hoy día en esta noche. En la pantalla pueden ver, tienen algunos de los motivos de oración, como son los ancianos de las iglesias del Aposento Alto, como también de la iglesia cristiana camireña, y también los obreros que están sirviendo al Señor aquí en Camiri, ¿no? En el caso de la iglesia de la cristiana camireña, está nuestro hermano Octavio Álvarez, nuestro hermano Guillermo Villarruel y nuestro hermano Christopher Matix. Y de parte del Aposento está nuestro hermano Celestino y Nelda Villarruel. Así que, hermanos, voy a dejar que nuestro encargado de la plataforma pueda encargarse de la división de las salas pequeñas. Bien, hermanos, como se les anunció, gracias, hermano Efraín. Usted le va a dar en la pantalla, le va a aparecer un mensaje, por favor, acéptelo. En cada grupo. Por los ancianos, los diáconos, los obreros, y como dije la vez pasada, nuestros diáconos digitales que en la cristiana son Carlos Sánchez y Esteban Vaca. No nos olvidemos de incluirlos en nuestras oraciones, porque gracias a ellos es que hacen este trabajo de organizar las reuniones y ha sido una bendición. Continua, ¿no? De seguirnos reuniendo gracias a los que entienden esto de la tecnología y no sé si en el Aposento quién organiza, pero aquí en la cristiana ha sido Esteban y Carlos Sánchez, los diáconos digitales. Entonces, sí, ¿está Efraín Valdivieso en este grupo? No, hermano, está en el otro grupo. Nosotros estamos en este. Ya, entonces empecemos
Sí, Jaime, Marcos, Trever, ¿quién más está ahí? Que Carlos, Guillermo, si pueden participar orando por los ancianos, los obreros y los diáconos, aquí están los nombres, en la libertad de activar su micrófono y orar. Excelente. Bien, hermanos, oremos. Padre Dios, te damos gracias por la obra tuya que se extiende desde este lugar con el cuidado pastoral en las congregaciones, a pesar de la distancia. Te damos gracias por el hermano Domingo que se moviliza. Te damos gracias por Carlos y pedimos que prosperes, bendigas a él y a su familia, al hermano Carlos Castillo también. Y te damos gracias y sus ministerios que él tiene. Pedimos, Señor, que lo ayudes y bendigas también su hogar y su trabajo. Pedimos también por hermano Pedro. Damos gracias por Esteban y todo su buen ministerio que ha estado cumpliendo, invitando a predicadores, y realmente pedimos que los recompenses y bendigas a estos hermanos y que realmente han ganado nuestra confianza. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, oremos, hermano. Padre Santo, Dios bendito, Señor, agradecido por esta noche que nos permite unir corazones, Señor, para venir delante de ti en confesión, en alabanza a tu nombre, y Señor, también para interceder por nuestros hermanos que están en el liderazgo, nuestros hermanos ancianos de la Iglesia Cristiana Camireña, nuestro hermano Juan Cuellar. Pedimos, Señor, por él, por su familia, Señor, por su ministerio, que tú seas confortándole y dándole buena salud, Señor. Nos acordamos también del hermano Andrés Flores, y Señor, que tú le ayudes en este tiempo también y le estés fortaleciendo su fe, guiándole, Señor, para que pueda guiar también a la congregación. Así también por nuestro hermano Miguel, y Señor, y su familia. Señor, que tú le ayudes, le bendiga, Señor, nuestro hermano Leo, Señor, a pesar de los años, y él ha sido fiel contigo, Señor, pedimos que tú lo sigas guardando, usando para tu gloria, tu honra. Así también por nuestro hermano Willy, Señor, que se reparte para todo, y pedimos que le sigas guiando, Señor, bendiciendo su vida, su familia, y así también por, Señor, por los hermanos obreros, misioneros, Señor, de la iglesia, nuestro hermano Octavio Álvarez, y Señor, que sea fortaleciendo su vida, su fe, en este tiempo en Villamontes y con las pruebas que está pasando. Así también por nuestro hermano Guillermo, Señor, siga guardando de él, guiándole, usándole para tu gloria y tu honra, Señor. Y por nuestro hermano Christopher, en Estados Unidos, en un ministerio amplio, pedimos por él, por su esposa, y Señor, que también él pueda seguir sirviéndote así como lo está haciendo, Señor. Pedimos que le bendiga, lo guarde, Señor, y le use, Señor, grandemente. Estamos tan agradecidos, Señor, por este momento de estar en tu presencia, y dejamos estas peticiones en tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos. Nuestro amado Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que hemos escuchado, que nos anima en gran manera, porque tú, Señor, quieres caminar, quieres andar y quieres marchar con nosotros. Y nos invita, Señor, a tener tal experiencia contigo. Realmente, cuando pensamos en estos aspectos,
Es tan deleitoso, Padre Celestial, pasear, caminar con amigos, amistades, familiares. Pero cuanto más, Padre Celestial, contigo, con nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre Celestial, que tú estás dispuesto a animarnos en todo aspecto de nuestras vidas espirituales y animarnos y sostenernos, Señor, hasta el día que podamos entrar a la misma presencia tuya. En esta noche, Padre Celestial, te rogamos por nuestros hermanos que están trabajando como ancianos en aposento. Nos acordamos del hermano Celestino, pedimos que tú le des sabiduría para poder apoyar, para poder tomar decisiones, y pedimos por su salud, que tú le bendigas, Señor, y le ayudes. De igual manera, por nuestra hermana doña Nelda, tu bendición sobre ella. Pedimos por el hermano Elías Flores, que tú, Señor, le puedas ayudar en muchos aspectos de su vida, Padre Celestial, en preparación para poder aconsejar a cuántos hermanos ahí necesitan. Por el hermano Efraín y su trabajo que está realizando en la facultad y dentro de la iglesia también, pedimos que tú le ayudes, Señor, le des sabiduría, entendimiento en todo tiempo. Pedimos por el hermano Jaime Flores, tu bendición sobre el gran ministerio que tú le has dado, Señor, de poder ser un apoyo a esta asamblea. Y pedimos, Padre Eterno, que tú le puedas preparar cada día para que él pueda también llevar adelante el trabajo que es tan difícil muchas veces, pero con tu ayuda sí podemos realizarlo. En esta noche también queremos pedirte por nuestro hermano obrero, Andrés Segovia, que ha venido de su país dejando familiares a apoyar la obra tuya aquí en nuestra amada Bolivia. Pedimos que tú le guardes, Señor, le puedas suplir una familia y que él pueda sentir el calor, el cariño de los hermanos y también sentir el cariño y el apoyo de tu presencia en su vida. Gracias, Padre Celestial, que podemos acordarnos de nuestros hermanos que están trabajando de una y de otra manera dentro de la obra tuya. Pedimos, Señor, que tú respondas nuestras peticiones de esta noche. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, seguimos con ministerios de la iglesia. Hermanos, buenas noches. Me gustaría orar por los hermanos, el liderazgo. Señor, queremos darte gracias por la vida de los hermanos que están en liderazgo, Señor, en la iglesia cristiana, por la vida del hermano Octavio Álvarez, allá en Villamontes. Usted, Señor, le dé esa fortaleza a la familia, que le dé, Señor, esa sabiduría para poder enseñar, Señor, el ministerio que usted le ha encomendado. Que usted lo bendiga grandemente. Por Christopher, el gran ministerio que está cumpliendo allá en los Estados Unidos, la enseñanza que está impartiendo también, sea usted usándolo en gran manera y bendiciendo su familia, Señor amado. Por la vida de Willy, bendice la vida de Willy ahí en el liderazgo, en la iglesia. Sea usted, Señor amado, también dando sabiduría ahí en su aporte para toda la congregación. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Marquito. Bendice también su ministerio,
como misionero, su familia, y que usted siga derramando sus más ricas bendiciones en sabiduría, en la enseñanza que él imparte, Señor, gracias a tu dirección. Gracias, amado Padre Celestial, por este hermoso tiempo que usted nos da. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bien, podemos pasar al tema de iglesia, hermanos. Ministerios. En ambas iglesias está la lista donde podemos unificar en oración. Señor, nos ponemos en tus manos porque la lista en realidad es la misma, Señor. Queremos proclamar las buenas nuevas, las dos iglesias. Queremos recordar tu muerte y resurrección. Queremos que haya enseñanza que pueda ser consuelo para sus necesidades, la firmeza, la fe, para ganar la batalla cada día que enfrentamos. Tenemos tiempo de oración para depender de ti, para confiar en ti, para clamar a las promesas. Y Señor, a través de este medio, tener la comunión también unos con otros, escuchándonos, viéndonos. Y pongo en tus manos ministerios que van dedicados a adultos, a niños, adolescentes, a jóvenes, a varones con necesidades diferentes por la etapa de la vida, las circunstancias que a cada quien le toca vivir, y tu palabra tiene aliento y respuesta para cada necesidad, sea una madre, una abuela, un esposo, un trabajador, un hijo, un estudiante, uno que está aprendiendo a caminar, uno que está aprendiendo a escribir, uno que está recién casado, uno que está pensando en casarse. Señor, hay diferentes situaciones. Otros han perdido seres queridos en estos días. Y también, Señor, pedimos por consuelo de ti, pero también que los hermanos, nosotros podamos ser empáticos al dolor, a la necesidad física, económica de las familias que conocemos. Danos visión, danos fuerza, energía, valor, sobre todo en esta época de miedo. Señor, que tu iglesia no esté escondida, que tu iglesia no esté alabándose de que estamos muy bien. Señor, hay trabajo por hacer, hay personas que necesitan de nosotros, del abrazo, de la visita, de las palabras. Señor, danos valor para hacerlo y protégenos también de todo mal, de persecución, de enfermedad y de cualquier cosa mala que pueda haber. Te lo pedimos todos juntos en este momento, como dos iglesias hermanas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos orado por los ministerios que tenemos unánimes, y les parece si pasamos ahora al tema de los apoyos que hacemos de obra extensión en diferentes lugares. Hay dos láminas, así que, hermanos, podemos distribuirnos igual de la misma manera. Aquí hay una lista de varios hermanos en diferentes lugares del campo que hacen la obra. Así que vamos ahora a orar por el apoyo en obra de extensión de cada iglesia.
Señor, no conozco a todos, pero te menciono a los que están aquí. Julio Gómez de Camatindi, Alejandro Mayaregua en Camatindi también, a Ramiro Medina en Lagunillas, si lo recuerdo, a Roberto Ramírez en Aguairenda, a Lorenzo de Piu en Taperilla, también, Señor, lo recuerdo, a Teófilo Vega, si lo he conocido, a en Tihuipa, Julio Chávez en Yaguapúa, Plácido Chávez en Yaguapúa, Juan Carlos Chávez en Yaguapúa. Señor, estos siervos tuyos, tú conoces lo más íntimo de sus necesidades, de sus anhelos, de sus luchas, y te pido por ellos, protégelos, cuídalos de todo mal, prospéralos, provéeles, ábrele camino, oportunidades, y úsalos para tu gloria. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre Celestial, también te queremos rogar por algunos hermanos ancianos de algunas asambleas que hay en el campo, como San Miguel. Pedimos por el hermano Ciprián Carballo, que tú, Señor, le ayudes, le fortalezcas en este tiempo a continuar enseñando la palabra como lo están haciendo hasta este tiempo. Por el hermano Ernesto Choque y el hermano Marcos Barriga, pedimos, Señor, que tú les puedas fortalecer. También pedimos por los hermanos de Guacareta, pedimos por el hermano Cleto Moreira, el hermano Alejandro Chávez, pedimos, Señor, que tú les ayudes a seguir reuniéndose en su hogar para estudiar tu palabra, celebrar la cena del Señor. Pedimos, Señor, que tú les bendigas y le animes. También pedimos por los hermanos de la montaña, los responsables, por el hermano Tomás Visaya, el hermano Porfirio Visaya. Pedimos que tú les animes, Señor, a continuar de una manera muy diferente de la que teníamos antes. Pedimos, Señor, que ellos continúen apoyando, edificando al pueblo tuyo. Pedimos que tú, Señor, les puedas fortalecer en este tiempo. Te pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amado Padre, pedimos también por el hermano Marcos Aparicio y Reina, que se han cambiado a la Florida y van a apoyar en la obra en Guacareta. Pedimos, Señor, que ellos puedan ser de buena ayuda en ese lugar. Te rogamos también por nuestro querido Aniceto Padilla en Zapirán y Miri, y su esposa y su testimonio, la enfermera y algunas personas que han hecho profesión de fe. Pedimos que les dé fruto espiritual también en su obra de extensión por Itao y en el otro lado del río. Pedimos también por el testimonio en Monteagudo, por Eltan y por David y por Agapo y sus esposas y los otros hermanos. Prospera, bendice tu obra, Señor, y Juan Pablo también y María Fernanda. Y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pedimos, Padre Santo, esta noche también por San Juan del Piraí, por nuestro hermano Herculiano, nuestro hermano Osvaldo, hermano Claudio. Señor, que este lugar que es tan remoto y en este tiempo va a ser difícil poder asistirlos, y Señor, rogamos que ellos estén buscando a usted, que estén apegados a tu palabra, Señor, y esa iglesia esté fortalecida en este tiempo, como todas las iglesias que están en el campo, la obra de extensión, como ya se ha mencionado. Nos acordamos también del hermano Jorge Martínez en Palma Sola. Y Señor,
por ese grupo de hermanos que están congregándose, estudiando tu palabra, por el INGRE, porque comienza a haber nuevos lugares, Señor, de la obra de extensión, y pedimos, Señor, que tu palabra siga, tu obra siga creciendo en todos estos lugares, Señor, donde ya en algún tiempo se ha predicado, y ahora podemos ver los frutos, Señor. Y recordamos a Félix, a Avendaño, Iwembe, Pentirenda, Tentayapi, y todas esas comunidades que están también siendo asistidas. Oramos por la familia Pizarro, por nuestro hermano Luis, y también Romer, que pueden apoyar a nuestro hermano Félix en ese lugar, que tú les también les de buena salud y que ellos puedan seguir adelante, Señor. Oramos por este sector de Santa Rosa, Cuevo, por nuestro hermano ahí Isaías Bayo, también por Gabriel Mayaregua, y también, Señor, pedirte por Efraín II, que se puede movilizar hasta Chimbe, y gracias por su iniciativa de que han tomado usando la radio de Cuevo para llegar a las comunidades, y Señor, que sigan adelante ellos, por nuestro hermano Benito, Huacaya, Señor, también, que tú le guardes, le uses grandemente a nuestro hermano. Nos acordamos de la iglesia de Boyuibe, y también por la vida de nuestro hermano Walter Rájeda, que comienza, Señor, a tomar la responsabilidad ahí junto a las hermanas, y pedimos porque finalmente esta iglesia esté más estable. También oramos por la iglesia de Camatindi, ¿no? Nuestro hermano Julio, Alejandro, y Señor, que seas con ellos, Señor, guiándoles en este tiempo también, cuando se ven con las decisiones si congregarse o no congregarse. Y sabemos, Señor, que por esta pandemia todavía tomará tiempo, pero rogamos tu ayuda, Señor, que les dé sabiduría para tomar todas estas decisiones. Fortalece la vida de nuestros hermanos, de todas estas iglesias que hemos mencionado. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos con la última sección de misioneros y misiones, hermanos. Señor, te pido por Gabriel y su familia allá en Estados Unidos, que lo sigas utilizando para tu gloria. Gracias por el servicio que él hizo aquí en Bolivia, el impacto que él dejó, y te pedimos que lo sigas bendiciendo. Gracias también por Rodrigo Benuti y su familia aquí en Camiri, su deseo de servir con los guaraní en el campo, viendo siempre necesidades y campos nuevos. Te pido que lo guíes, que le abras camino, que le proveas todo lo que él necesita. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos terminado esta sesión. Les va a salir un anuncio y vamos a volver al grupo grande de estamos de vuelta después de un buen tiempo de comunicarnos con el Señor, agradeciéndole también por las vidas de sus siervos, orando por ello. Vamos a entrar a un tiempo. Rense tu audio, por favor. Más escucha.
Ahora sí. ¿Se escucha? Se escucha, hermano. Parece que al volver, pues, de la otra reunión, al volver a esta, sucede algo con el audio, no sé. Pero bueno, creo que ya estamos bien. Les decía que vamos a entrar a un tiempo muy especial, que es el área de salud. Este tiempo, el Señor está obrando en este sector, en nuestros hogares. El tema de la salud ha llegado a tocar el seno de los hogares de los creyentes, de nosotros también. Entonces, es necesario que nosotros entremos en oración específica también por este tema. Vamos a cantar dos canciones para proseguir con ello. El Señor dice que aunque andemos por el valle de sombra de muerte, no temamos porque Él está con nosotros. Él es nuestro pastor, que nada nos va a faltar. Es preciso orar, hermanos. El Señor siempre responde, algunas veces inmediatamente, diciendo sí a lo que queremos, a lo que le pedimos. Algunas veces nos dice que esperemos en su voluntad. Y algunas veces nos dice que no, también, hermanos. Pero tenemos que saber, al igual que Job, cuando estaba pasando por pruebas, que ya sea que el Señor nos dé o que el Señor nos quite, debemos bendecir el nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a cantar el primer himno que dice: firmes y adelante, huestes de la fe. Nunca faltará.
iglesia de pues que espera que si te adoras tú no que Jesús nos ve. El siguiente coro, hermanos, en la parte del coro, esta canción me parece que es bien clara y quiero simplemente leerla. Bueno, el coro dice, no hay problema que Dios no lo resuelva. El coro dice, Él solo nuestras cargas llevó sobre sus hombros. El Señor es el que llevó nuestras cargas, hermanos. Sobre Él, ¿no? Si Él llevó nuestra carga de pecado para poder perdonarnos, Él nos va a poder también sostener en este tiempo. Cantemos este coro. Que Dios no lo resuelva. No hay montañas que Él mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios me conforta. Y es solo mis cartas que va sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. No hay problema que Dios no me obedezca. Pesares no habrá, Dios me conforta. Y es solo mis cargas que voy sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que me sostendrá. Y es solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él te sostendrá. Hermanos, Salmos 90 y verso 12 dice, enséñanos a contar nuestros días. Hace pocos días mi hermano tuvo cumpleaños, cumplió 60 años. Yo le mandé un mensaje diciendo, bienvenido a la tercera edad. Tienes que ser viejo el resto de tu vida. Bueno, yo dije, ya no estás más en la media vida porque dudo que vas a vivir 120 años. Y él me contestó todavía, como respondió mi hermano, dice, voy a vivir hasta los 180.
en su defecto moriré en el intento de hacerlo. Y bueno, seguramente vas a morir en el intento. Dice la palabra de Dios acerca del rey David, que estaba viejo y avanzado en días. En Primer Reyes 1:1, viejo y avanzado en días. Y en estos tiempos de la coronavirus han estado tratando de proteger especialmente a los mayores, ¿no? Y yo también decía, esos viejitos que se cuiden, ¿no? Mejor que se queden en casa. Pero después me doy cuenta que David dice la palabra viejo y avanzado en días, ¿y a los cuántos años murió? 70 años, hermanos, 70 años. Ahí voy yo, ahí estoy, y digo, enséñame a contar nuestros días. No estamos contando cuántos años tenemos, sino estamos contando ya cuántos días nos faltan, nos quedan para vivir. Que el Señor nos ayude a invertir bien el tiempo. Si algo hemos aprendido, que podamos compartirlo. Si hemos logrado algunas virtudes, una paciencia, una palabra de consolación, que sepamos ya practicarlo. El Señor nos ayude, nos bendiga. Oremos, hermanos, por esas peticiones que nos han dado de algunos hermanos que están con necesidades de salud. Ya hemos tenido hermanos de nuestra congregación que han fallecido en estos últimos meses, semanas, y sabemos que cada día es un regalo del Señor. Amado Padre Dios, nos inclinamos en tu presencia para darte gracias por la vida y la salud. Y tal vez cuando estemos en el otro lado, nos vamos a mirar y vamos a reír pensando cuánta importancia dábamos al cuerpo, habiendo una vida más allá, libre de llanto y dolor y todo eso. Gracias te damos por la bendita esperanza que tenemos. Y al final, en el día de la resurrección, un nuevo cuerpo. Pedimos por nuestra querida hermana Antonia, su mamá de Justina, allá en Tomatirenda, en la Argentina, luchando grave con esta enfermedad, y pedimos, Señor, que tengas misericordia de ella, que pueda estar consciente de tu presencia, y en tu misericordia, Señor, tú la puedas devolver a plena salud. Pedimos por nuestra hermana Justina, que tú le des fortaleza y consolación en medio de la prueba, y con su mamá lejos tal vez no puede estar a su lado. Pedimos por nuestra hermana Carmen de Morón, por su pérdida y su también sufrimiento, enfermedad encima. Y pedimos, Señor, tu consolación, tu fuerza para ella. Y te damos gracias, Señor, por ayudarla a salir de este cuadro y recuperar su salud. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre todo su hogar, tanto sus hijos, nietos y los mayores. Pedimos por la hermana Dorcas, su hija Sarita, que acaba de dar a luz un bebé, un niñito llamado Caleb, allá en Santa Cruz, habiendo pasado casi una pesadilla, siendo evacuada con los dolores y el diagnóstico del COVID, y todo eso encima en contra de ella. Pero, Señor, gracias te damos por este bebé, y pedimos que pronto pueda salir Sara de este cuadro del COVID. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos Eliseo y Nelly Zúñiga en La Paz, siervos singulares, sobresalientes y muy, muy queridos y muy reconocidos en nuestro medio. Solamente te damos gracias, Señor, que
Hemos escuchado que están mejorando, que están saliendo de esto. Ayúdalos todavía, Señor, hasta quedar libres. Pedimos por nuestra hermana Isabel Carrión, su mamá del doctor Jorge, de las mellizas, que está ya mejorando de esta enfermedad, mientras que su hija, María Isabel, fue internada y está todavía en medio de la crisis. Te rogamos, oh Dios Padre, ten misericordia de esta familia y puedan convalecer. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Mabel, esposa de Rodrigo, y su condición de salud, no con el COVID, pero en relación con su bebé. Pedimos, Señor, tu bendición, que tú le ayudes en su salud de su cuerpo. Y toda su familia, bendición, Señor, por Joel y Silena, que fueron a Tarija por motivo de su cáncer de Silena, y ahí han sido expuestos al COVID en el hospital, y Joel con algunos síntomas, y Silena todavía luchando contra el cáncer. Oh Padre Dios, pedimos que los devuelvas plena salud, estos que han sido fructíferos en la obra tuya, y cuánto quisiéramos verlos otra vez aquí y llevando mucho fruto. Te rogamos, oh Dios Padre, restáurale plena salud. Por nuestro hermano Pedro Torres y su esposa Shirley, que han caído también con la coronavirus, y pedimos, Señor, que ellos puedan convalecer y salir completamente sanados. Te rogamos, Señor, por ellos y por la obra tuya allá en Cobija. Pedimos por Johnny Doom, que viajó a Estados Unidos hoy o ayer, recién ha viajado, pendiente de una cirugía, y pedimos, Dios, que operes en él, en su corazón también, que pueda despertar visión espiritual para bendición, al mismo tiempo le devuelvas plena salud. Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor, nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Es grato escuchar tantas promesas. Es grato escuchar tantas alabanzas, que realmente esta noche es maravilloso acudir a ese Dios todopoderoso, soberano. Recordando lo que dijo Andrés, quedo yo con ese gran amigo, que tenemos confianza en él. Y cuando uno camina con un amigo, no mide tiempo, no mide espacio y puede caminar. Ese es nuestro Dios soberano, aquel en quien podemos confiar. Quiero que se lea en 1 Juan 5:14, dice el Señor, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, conforme a su voluntad. Y el 15 dice, y si él, continuando dice, y si sabemos que él nos oye, aquí me llama la atención, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cualquier cosa, pandemia, salud, obreros, problemas. Muchas veces los problemas nos agobian, pero es esta la confianza, hermano. Y alabemos al Señor, confiemos en Él. Y quiero que me acompañen a cantar esta alabanza al Señor. Puedo confiar en el Señor, que me va a guiar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llega a oscurecer, mi
Son mi cuadernito. Bien, hermanos, buenas noches. Oremos por nuestro país, por Camiri. Recordando en Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo y sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos, hermanos. Señor, en esta noche, Padre Santo, nos acercamos a ti en oración, Dios mío, sabiendo que tenemos la confianza para decirte papá, para decirte padre, y queremos, Señor, confesar como pueblo evangélico, formamos parte de este país, que nos hemos refugiado en nuestros afanes como iglesia. De repente hemos dejado que el egoísmo haga que nosotros nos alejemos de la realidad que vive nuestro país. Perdónanos, Señor. También queremos confesar que hemos olvidado nuestra verdadera batalla, que no es contra carne y sangre, Señor, sino es contra huestes, principados de maldad, Señor, en lugares celestiales. Perdónanos, Señor, por haber obviado, Señor, y tal vez no haber considerado esa nuestra lucha, Señor. Somos responsables también, Señor, de lo que sucede en nuestro país, porque no hemos sido sal y luz para nuestro pueblo aquí en Camiri también, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor. Nos hemos acomodado, Señor, a convivir con el pecado y de repente no hemos dicho nada en relación a las cosas que pasan con nuestras autoridades, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tú llenes nuestras vidas de tu Espíritu Santo, Señor, porque es en esa ayuda, en ese poder, Señor, que podemos ejercer aquello que tú nos mandas, Señor, no en nuestra fuerza, Señor. Danos de tu Espíritu, llena nuestra vida con tu Espíritu, Señor, de tal manera que podamos ser eso que debemos ser para nuestro pueblo, para nuestra nación, Señor. Dios mío, sabemos que tú resistes al soberbio y das gracia al humilde, Señor. Queremos ser conscientes de nuestra fragilidad como seres humanos y queremos depender más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Dios mío, que Señor, también queremos pedirte, Dios mío, que tú levantes un nuevo liderazgo, Señor. Levantes nuevos líderes en nuestro país, Señor. Necesitamos, Dios mío, líderes. Oramos, Señor, que tú levantes esos líderes, Señor. Pero líderes que teman de tu nombre, que conozcan, Señor, de tu palabra, Padre, de tal manera que vengan días buenos para nuestra nación, Dios mío. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ya llegando casi a la parte final, y antes de entrar al último tiempo de sesión de cadena en oración en familia, me gustaría compartirte en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, está escuchando nuestras oraciones como iglesia, en toda petición expuesta y también dentro del corazón. Y quiero animar a cantar esta canción antes de entrar a la última sesión, diciendo: y si todos trabajamos unidos, tanto en acción como en oración. Y si todos trabajamos unidos, y si todos trabajamos
sepamos qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Qué gozo será. Qué gozo será. Bueno, hermano, para entrar a este tiempo de cadena en oración, aquí se va a proyectar la petición y me gustaría que donde estás tú ahí sentado, parado, conectado por Facebook, conectado por Zoom, ¿qué te parece si nos ponemos de rodillas? ¿Qué te parece si nos agarramos las manos donde tú estés? Y si estás solo, acompáñanos en oración para poder orar y le pediría a nuestro hermano, una vez más, nuestro hermano Marcos Matix, que me ayude a orar por estas peticiones, recordando todo lo que ha sido expuesto y estas nuevas peticiones. Bien. Oremos. Temas familiares y se espera, ¿no?, que cada familia esté orando juntos en la mesa, tal vez a la hora de dormir, pero que esta no sea una experiencia, digamos, rara, ¿no?, sino que tal vez podemos agarrar el hábito de agarrarnos de las manos, esposos, y con los hijos, con los de la familia, inclinarse juntos y clamar al Señor. Padre Dios, te damos gracias que tenemos entrada a tu presencia, que tú eres nuestro Padre amado, que podemos, hombres, mujeres y niños, con toda confianza, poner delante de ti todas nuestras más mínimas necesidades. Te damos gracias, Señor, por los jóvenes que han venido a recibir una formación bíblica y han estado aquí casi encerrados desde marzo, módulo tras módulo, sin descanso y sin salir, pero te rogamos, oh Dios Padre, a pesar de que ha sido muy pesado y muy académico, tú los animes, los bendigas y que puedan llegar a un buen final. Bendice, Señor, el módulo con el hermano Albano Chupanqui, que están avanzando actualmente, y el próximo módulo con el hermano Javier Valdivieso. Ayúdale, Señor, este fin de semana para poder iniciar el lunes. Y después con el hermano Tino. Pedimos, oh Dios Padre, que llegamos a un buen final. Te rogamos de parte del hermano Octavio, que pide por la obra en Macheretí, en San Antonio, el mismo Villamonte, en Tobán Tirende. Y sabemos que le pesa al hermano no poder movilizarse. Y te rogamos, Señor, que tu espíritu pueda obrar en muchos corazones. Y como decía el apóstol Pablo, tu palabra no está presa. Bendice, Señor, a nuestra hermanita Gadiela Padilla, que pide por su padre, Víctor, en su trabajo, que va a estar aislado y sin señal, tal vez por varias semanas. Y pedimos, Señor, por su vida espiritual de nuestro hermano Víctor también, que pueda acordarse de la buena semilla, el buen conocimiento de tu palabra y pueda agarrarse de ti. Gracias te damos por nuestra hermanita Glenda Salazar, que ha vuelto a reunirse con todos sus niños. Y te damos gracias, Señor, por ella. Y pedimos que su petición de ella por su hermano Marcelo en Iquique, Chile, y sin trabajo. Y pedimos, Señor, que veles por él, ayúdale. Yo quisiera agregar un agradecimiento más por nuestro hijo Mateo, que estuvo sufriendo y sin trabajo y con bastante depresión, pero ahora contento hoy día nos ha contado del trabajo que él tiene y él te está
Y te rogamos, oh Dios Padre, que esta misericordia puede ser motivo para que se acerque mucho más a ti. Y te damos gracias por esta misericordia. Pedimos por las reuniones especiales que ya se están preparando en la cristiana, en la fecha tradicional del 24 al 27 de septiembre, por el ministerio que tú nos irás a dar a través de tus siervos Eliseo y el hermano Felipe. En tu bondad y misericordia esperamos, Señor, que se haga realidad esto y que los hermanos puedan tener también sus propios invitados, tanto amigos del pueblo, inconversos, vecinos, como también algunas personas de fuera de Camiri, invitados para acompañar en la casa de los hermanos y asistir a las reuniones. Y pedimos, Señor, que sea un tiempo de alegría, aunque todavía se está preparando por Zoom, pero vimos que tal vez muchos pueden aplegarse si es que no es posible hacer reuniones presenciales. Oh Dios, bendice este esfuerzo y sea un tiempo de renovación, de aliento para todos y de frutos de conversiones también. Todas estas peticiones, Señor, las ponemos. No sabemos que están en tu conocimiento, pero nosotros las ponemos delante de ti y nos ponemos de acuerdo para pedirte estas bendiciones. Y luego, cuando tú respondes, te daremos las gracias y la gloria. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuando ahí en oración, oremos también por la escuela cristiana. Acompáñenme. Amado Padre Celestial, pedimos también por la escuela cristiana. Tú conoces este gran ministerio que lleva adelante y con todas las dificultades que has sufrido, tú has logrado que podamos llevar a cabo la continuidad del año escolar, muy particularmente, ¿no? Pero pedimos por las finanzas tanto de la escuela como de los padres de familia, que tú proveas un trabajo, un sustento, que puedan continuar con sus estudios. Agradecerte por la vida de cada docente que imparte la enseñanza, el deseo de seguir en la escuela cristiana, también estos niños que se forman tanto en conocimiento y a la vez escuchando tu palabra. Todas estas peticiones lo dejamos en tus manos, diciendo, en tu voluntad esperamos una respuesta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para terminar, ¿qué les parece si me acompañan a cantar una canción más? Ha sido un bonito tiempo de oración entre las dos iglesias y estar firmes diciendo, a la batalla Jesús nos llama. La batalla Jesús nos llama, va con nosotros en caminar. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Con Jesús yo iré, pelearé la batalla. Si Jesús al frente va, ganaré la batalla. Si no viene la prueba, si no viene la prueba, batalla no es batalla. Hay la victoria, Jesús nos llama, va con nosotros en la vida. Hacemos bien, la compañía, a los ejércitos de Satán. Hacemos creer a compartir a los ejércitos de Satán. Firmes ahí como iglesia, ¿no? A vencer a nuestro enemigo. Y para despedirnos en este tiempo de oración, me gustaría que nuestro hermano Octavio Álvarez pueda encomendarnos este tiempo
que hemos pasado, agradecer a nuestro Dios y a la vez despedirnos, hermano Octavio, con una palabra de oración. Sí, ¿me oyen, hermanos? ¿Sí? Adelante, hermano, le escuchamos. Muy bien. Señor, te damos las gracias porque nos permites invocar tu nombre una vez más, Señor, a tus hijos en este día. Muchas gracias a nuestro Dios permitirnos tener el gozo, el privilegio de entrar al lugar santísimo por los méritos de la persona amada de nuestro Señor Jesús. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por entender y saber que los oídos de nuestro Dios atentos están a las oraciones de sus hijos. Y muchas gracias por ello, nuestro Padre. Las peticiones en esta noche que se ha hecho a la persona de nuestro Señor, sea, Señor, la voluntad de Él, escuchándonos y permitiendo, Señor, ver las peticiones que realmente le hemos hecho a nuestro Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por los hermanos, por las hermanas que se han conectado en esta noche y juntos hemos disfrutado de esta reunión de oración. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos tuyas, nuestro Dios. También nuestros propósitos, amado Dios, por la familia, matrimonio, ministerios, Señor, de tus hijos, muchas gracias por ello. Ayúdanos, Señor, a ser valiente cada día, que nuestros ojos siempre estén en Cristo Jesús. Agradecido de todo corazón, te damos las gracias a nuestro Dios, en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén.